Amigos, qué tal? Un día más ya con todos ustedes aquí en nuestra fantástica alquería. Ya saben ustedes esa máquina del tiempo, como yo suelo llamarla, donde bueno nos trasladamos al motril de, al motril de ensueño, al motril de antaño, a ese otro motril que gracias a nuestro cronista oficial, a Don Manuel Domínguez, pues vamos semana a semana, eh, bueno, pues desempolvando para, para todos ustedes. Y ya saben que en las últimas semanas nos encontramos en la zona de Magdalite, ¿no? en esta eh, zona motroleña que yo creo que están descubriendo a la par que, 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 que yo mismo, porque son muchísimos, muchísimos los datos, las historias, las cosas que aquí han ocurrido y muchísimos todavía los pequeños vestigios que nos van quedando precisamente de esa huella del pasado en el monte de magdalite eh, que los dejamos ya en, en esta a nuestra a nuestra derecha eh, recordamos que en nuestro programa anterior comenzamos ya la zona de pataura eh, recordábamos que era significaba eso de pater aura eh, que el significado realmente no sabemos qué podría o cual podría ser pero de ahí viene pataura y bueno eh, Reconocíamos el pago del cabón, eh, reconocíamos concretamente en nuestro último programa ese apero de apero Burgos, que lo conocíamos también, y algunos de los montes, de los nombres de, de los montes, como el de Monteser, que es el que tenemos aquí ya en nuestras espaldas, y nos acercamos concretamente al de Pataura, el monte Pataura, que así se llama. También la zona del pago del de gato, podríamos decirlo. El, salto, ¿no? del el gato, salto del gato. Que también forma parte del cabón también forma parte del cabo. Bueno, pues aquí vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy, conociendo toda esta extensión conocida ya como Pataura, puesto que ya estamos en, en Pataura en este inicio, todavía nos quedan eh, muchas zonas que, 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 recordar, que recorrer, y sobre todo una zona maravillosa donde encontramos ese acueducto del Salto del Gato y todo este valle que toma todo su, su, su auge. ¿no? Pues efectivamente, estamos el principio, digámoslo así, del pago del cabón, que empezaba en el Salto del Gato, que es una rambla que aparece aquí, de la cual pues, eh, ha tomado ese nombre. No sabemos si es que algún gato saltó. <laughs> saltó el pobre no saltó el gato. Del, el popular del Salto del Gato. Eh, esta zona tiene o, también historia, la zona de las charcas, que hemos visto la parte de abajo del cabón, que hemos visto donde estaba el, el apero de los burgos. Y estamos ahora mismo en el Sarto del Gato, que tiene una importancia histórica tremenda, porque eh, se conserva un acueducto que tomaba agua de la acequia para llevarla a un antiguo molino. Eh, seguramente eh, ese molino eh, sería un molino de harina, que se llamó en época musulmana el Molino de Lieña. 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 Que estaba justamente en esa especie de meseta sostenida por esos contrafuertes que aparecen ahí sí. y la toma de agua del molino que se hacía a través de ese acueducto que todavía se conserva. En época musulmana, este molino de lieña pasó a ser propiedad de Francisco Ramírez de Madrid. Ya hemos hablado muchas veces de Francisco Ramírez de Madrid porque Francisco Ramírez de Madrid... Tiene era, gran era, parte era el, era el dueño de la de propiedad doña de Motril en aquella época sí. conquistador de Motriz, de, de, de Salobreña y de Motril y aquí estuvo el molino de Lieña Este molino eh, pasó a la muerte Francisco Ramírez en Madrid a ser propiedad de su mujer Beatriz Galindo y se conservan algunas escrituras del arrendamiento de este molino de Lieña a Beatriz Galindo lo arrendaba a algunos molineros que se hacían cargo del molino de leña a la posteriormente latina, a la latina a la latina patria, lindo la latina uh -huh. posteriormente aquí estuvo un molino de arroz se conocía también por eso este pago también se le conoce con el nombre del pago del molinillo del arroz uh -huh. también ese molino de leña fue usado como molino de arroz porque ya hemos hablado de que algunas plantaciones de arroz se hicieron en esta zona de las charcas que estaban inundadas. Uh -huh y este molino que no tuvo no debió tener mucha importancia porque el cultivo del arroz no era demasiado extenso se conoció y así aparecen los documentos del siglo XVII ya con el nombre de molino del arroz debió estar situado en esta pequeña elevación que, y el agua del molino ha conservado perfectamente el acueducto para llevar ese agua no sabemos la fecha de ese acueducto es decir posiblemente eh, si ya existía un molino en época musulmana tendrían que tener un sistema de llevar agua al molino y a lo mejor no es este acueducto o existió otro acueducto anterior, pero evidentemente debieron tener un sistema de conducción de agua hasta el molino de Lieña. El caso es que este pago se conoció con el pago del molino Lieña, con el pago del molino del arroz, con el pago del sarto del gato, con el pago del cabón, es decir, se conoce con todos estos nombres que históricamente... ...o parte del, del pago del cabón... Eh, ...se ha conservado la, la estructura de donde estuvo el molino... Eh, ...es verdad que no ha quedado nada del molino... ...excepto eh, la conducción de agua a través del acueducto... ...y algunos contrafuertes que sostenían... Eh, ...la estructura de lo que hubiera ahí... ...para sostener la tierra que no se viniera abajo uh -huh. la, la tierra... ...evidentemente, sí, no, la vemos que es antiquísimo eh, también, evidentemente toda esta zona... ...si se llamó Hermolino de Arroz... ...porque en algún momento... ...también dedaron, dedicaron esta zona también al cultivo arrocero". Ya explicamos en el programa anterior que... ...debido a los desbordamientos precisamente del río Guadalfeo... Eh, ...bueno pues había mu muchas zonas pues lógicamente inundadas ¿no? ...y que... Eh, hubo una época pues, que se, se, se dedicó ¿no? al tema del cultivo del arroz, claro. que posiblemente vienen de ahí. Es posible, y... pero eh, sobre todo el cultivo del arroz más extensivo se hace en el siglo XVIII. Ajá. Cuando hay una crisis del siglo XVIII se vive una crisis del azúcar, de la caña, y entonces pues tenían que buscarse la vida. Una forma de buscarse la vida, es retomar. Y decían efectivamente que el arroz era más antiguo que la caña de azúcar, el cultivo del arroz era más antiguo en motriz que la caña de azúcar. ...pues seguramente, el cultivo ya se lo hacía en época árabe... árabe después ...y todavía quedarían otra zonas vez. o manchas de... de pan, zona pantanosa, esta zona del río... ...pues seguramente... Mm. ...y este molino de lieña que posiblemente... ...originariamente se dedicaría... ...lo más normal que se dedicara... ...o al, a la molienda de mm. aceite... Mm. ...o a la molienda de... Mm. Y, además, ...y además en un pequeño montecito con lo montecito, cual... ...el podía... montecito, tenía cuatro piedras... ...porque en la escritura de arrendamiento... De, ...que hace y estamos remontándonos a 1.520 y tantos, eh, dice que tenía cuatro piedras para moler, cuatro molinos para moler lo que moliera. No sabemos si el caso es que en el siglo XVII se conoce como el molinillo del arroz. Mm. Es decir, es que debieron estar moliendo arroz en, esta, en, esta, en este edificio. No hay, no hay nada, no ha quedado nada, excepto... El, la toma de agua que es el acueducto uh -huh. eh, que se conoce uh -huh. ahora mismo como el acueducto del salto del gato el salto del gato es un nacería? salto de la acequia hacia hacia aquí está más bajo no y por eso debe llamarse salto del gato uh -huh. pues, eh, pues, lo que sí estamos viendo nada más que por la belleza de este acueducto un acueducto que debería de, de, de tener algún tipo de, de, de protección no sí debería tener algún tipo de protección y de ponerse en valor el acueducto ¿eh? No sé si está reconstruido en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no lo sabemos, pero evidentemente es un, el único un acueducto, no, había más, ¿eh? Eh, acordaros de los, de los candelones, eh, que también eran acueductos, ¿no? pero este acueducto es, se ha conservado, y se ha conservado casi completo, los arcos están casi completos de la, la estructura de, de este acueducto. Termina justo en la elevación donde estuvo el molino de Lieña o el molinillo del Arroz, que es una manera de conducir agua seguramente porque los molinos... ...se movían. este molino debió moverse con agua... ...y de ahí viene un poco la explicación de este... ...no, no tiene sentido de que fuera eh, para regadío... ...porque existe una antigua acequia que va por debajo... Claro, ...y no tiene sentido, No Está, las tierras están mucho más bajas... ...lo normal es que llevaran el agua hacia esta elevación no tiene sentido que hiciera una estructura con eso para cultivar dos marjales que puede tener oh, esa elevación, eh, lo típico es que fuera un acueducto para conducir el agua al molino uh -huh. no para regadío de, de esa pequeña meseta donde estuvo el molino de Lieña y además viene de, 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 monte Pataura, este claro, ya desde el monte, del monte Pataura. Pataura este ya es el monte Pataura este sí, ya es monte Pataura porque al otro lado del monte ya estaba la población uh -huh. esto estaba a un la mitad de un cuarto de legua, o sea, prácticamente a 500 metros de, de, de Pataura, del pueblo. Y se ha conservado, se ha conservado la estructura de los arcos perfectamente, arcos de, de mampostería y ladrillo. El acueducto está bastante bien hecho. Eso nos hace pensar que no sea muy antiguo, que está bastante bien construido, pero es posible que existiera otro acueducto y que se mantuviera. El caso es que eh, merecería la pena conservarlo y ponerle bueno. un poco en valor este acueducto. Es el único que se conserva de motriz... efectuando el Candelón Grande, el trocito del Candelón sí, el, Grande. El trozo, sí. sí, sí, más o menos la misma arquitectura. Disfrutando de tantos y tantos sitios singulares. Eh, estábamos hablando sobre todo de este fantástico acueducto todo esto sería el pago de la isla del castillo la isla del castillo teníamos el cabón isla del castillo y ya puente de tablas que ya es lo más próximo a lo próximo a, a que próximo, próximo. y después pago del Curocho y panata ¿no? perdón pataura jarea y, y, panata. y panata y aquí pues el arranque de y había otros nombres más no sí hay nombres musulmanes con hay y son pagos que aparecen en el repartimiento de los bienes de morisco y, pero bueno, son difíciles de, de saber dónde están. O mm. después se llaman, por ejemplo el pago de las tablas, el puente del Jadit, es el que después se llama Pago de las Tablas, el mm. Puente de las Tablas, Puente de Tablas o Puente de las Tablas. Seguramente sería un puente de la acequia, que estaría con tablas y de ahí le viene el nombre de, de, de puente, el puente de, la de las tabla. Tablas. Eh, la acequia de Motril la tenemos ahí arriba, es decir, que está a 50 metros de altura. Eh, Esta es la acequia secundaria, la que tenemos aquí, ¿no? La acequia está más alta. Eh, de esa acequia es la que se sacaría originariamente el agua para el acueducto del Molino de Lieña o Molino del Arroz, que es el que se ha conservado todavía en la actualidad. Eh, el caso es que merece, merecería la pena conservar este acueducto porque. ...es muy curioso, el, uno de los únicos acueductos que nos quedan... ...están completos, eh, porque está completo prácticamente... ...está completo el acueducto de, del Salto del Gato, del Molino de Lieña... ...o del molino al arroz, todos estos mm. nombres son los que se le ha dado a lo largo de la historia... ...en función de cómo ha mm. funcionado y, el molino. Y, y aún así estamos viendo que, que este acueducto, aunque le han puesto una tubería... Que, ...que apenas se ve, pero si le han puesto una tubería, significa que todavía, todavía está, se, está, está se, en uso. Está en uso, ¿no? todavía o sea, se toma agua, por eso. Eh, la toma de agua está ahí... ...en la que introduce el, el agua al acueducto... Mm. Eh, ...originariamente, como esta sequía no existía, se tomaría de la sequía principal de motril y es la que derivaría el agua para mover el, el molino que es un molino de agua es raro que existan molinos de, de agua motril tenemos dos y uno de ellos casi se conserva al completo es el molino de las viñas que ya lo vimos en un programa cuando hicimos la zona de la antigua azucarera uh -huh. de la zona de, de la colina Por todavía de la se conserva el molino de las viñas uh -huh. ...o casi la estructura completa del Molino de las Villas... ...y de aquí, de este molino... ...que también fue un molino que estuvo durante... ...un siglo funcionando... ...ya digo que hay una primera documentación... De principios ...del principio del siglo XVI... ...donde Beatriz Galindo lo alquila... El, ...este Molino de Lieña... Eh, la, ...se conserva en el archivo de Tavera... ...de la nobleza la, el, de la, la familia Borno en, en Toledo... Y aparece el alquiler de este molino, este molino de lieña. Por eso este pago también se le llamó pago de lieña. Pago de lieña. Pago de, lieña. Pago de lieña. Después, con el paso del tiempo, las modificaciones de los, de los nombres pues fueron, los cristianos le decían de todo a estas cosas. ¿no? Y terminó siendo en el siglo XVII molino de la O molinillo de la Se le decía el pago del molinillo de la Estamos pasando por aquí y estamos hablando muy poco de la acequia, de la importancia del agua. Sí, el agua, esto no funciona sin agua. Evidentemente, el sistema de producción de la vega de Pataura y la vega de, de Motril se hizo con la construcción de la acequia principal. Hay una acequia vieja que aparece en los documentos, que es la acequia de Pataura, que debió ser otra acequia, posiblemente a lo mejor derivación de la acequia principal, para regar algunas zonas de la vega de, de Pataura. Esa acequia de pataura todavía se conservan algunos trozos de la acequia todavía están por ahí algunos de los trozos pero fundamentalmente todo esto casi todos estos pagos se regaban con la acequia principal eh, por ejemplo en el repartimiento de 1573 de los bienes de morisco cuando se le dan a los cristianos ...pues aparecen cuando nombran las tierras donde estaban... ...y los pagos estaban, donde lo dicen... ¿no? ...este pago se riega con, con la acequia principal... ...o este pago se riega con acequia de pataura... ...es decir, diferencian con qué zona de... ...con qué acequia se regaba... Mm. ...eso que nos hace pensar... ...pues que la construcción de la acequia principal de potrí es, ...es época musulmana... ...es decir, que evidentemente ya sabemos... ...que después se amplió hasta Torre Nueva, pero en la acequia de motril la que ha facilitado el cultivo de la vega. Sin regadío, la vega de motril no tiene pues no tiene agua. Ah, ¿no? Decir, y por tanto el crecimiento poblacional y todo... Se debe fundamentalmente al es que Al final sistema el agua es un motor de, de vida. ¿no? Es verdad que hubo más acequias, ¿no? Hubo acequias secundarias, la acequia del senador, otras acequias que seguramente venía por la calle San Roque, eh, que tomaba agua también, o de la acequia principal del río, del azul, del vínculo, como se llama. O, o, o de la fuente de, del muerto, de la fuente de Don Alonso, el caso es que la acequia es un elemento fundamental, el agua es un elemento fundamental, sin agua esto es imposible. ¿no? Y por lo tanto esto nos hace pensar que el auge agrícola de Las Vegas, de Motril, ...la vega, perdón, la vega pataura, la vega de Motril... ...y la vega de Paterna... ...sin la construcción de la acequia no hubiera tenido sentido... ...ni siquiera la población de Motril... ...es posible, por eso hay, había algunos escritores antiguos... ...que decían que... que Motril se debe a la acequia... ...la construcción de la acequia se debe... ...se debe a que el desarrollo poblacional de Motril... ...de ahí viene... ...la antigua historia de que Pataura anterior era Motril... ...porque... Claro, ...primero este, se, crea esto, pero, pero se crea esto... ...luego nos llevamos a el, a el agua allá, para allá y, para y allá aparece Motril... Y, y ...incluso hay algunos datos... ...que dicen que Motril... Eh, ...en el siglo XVI ni siquiera era una población... Que eran como pequeños pueblos... ...unidos, a de, a, no, a unidos de atrás de otros a través... ...unidos por Ramblas ¿no?... ...y que después fueron uniendo... uniendo población, pues es posible. ¿no? De el, el agua nos separaba y nos unía. Y lo unía, sí, sí, es decir, lo... es posible que tuviéramos una zona central de Motril, tuviéramos un barrio en la zona del Pozuelo, otro barrio en el Manjón, otro barrio en las Parragueras y que estuviera separado. Eh, precisamente el autor de ...de un libro que se sacó en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, defendiendo que Ceci era Vélez Málaga y no Motril, él decía que Motril ni siquiera era una población, que era una agrupación de barrios, de, de pequeños poblados, de pequeñas claro. alquerías. Sí, porque recordamos que Motril geográficamente la tenemos dividida por la rambla y lo que hacía la gente era pegarse lógicamente al agua, volvemos y a decirlo. Que eran lo mismo. unas pequeñas arquerías... y que estaban claro. unidas por la rambla. ¿no? Claro. Pero es verdad, es verdad que sin el concurso de las acequias, del agua de la acequia, la Vega de Motril no tiene sentido. ¿no?... El, el regadío de Motril se debe a la acequia. Hoy en día contemplamos muchos marjales de tierra. Antiguamente no era así, no había tanto. No había tanto. Es decir, eh, la primera vez que hay datos de la Vega de Motrices que tiene entre 13 y 15 mil marjales. Hoy tiene 60 y tantos mil marjales. Eh. Es decir, que indudablemente eh, se ha aumentado eh, la, la tierra. Y eso se debe primero a la desecación de las charcas, eh, toda esta desecación. Esta tierra que estamos viendo ahora, seguramente eh, en época musulmana, tenían o, o posteriormente. ...tenía muchas dificultades por las avenidas del río... Y, ...y... tenían esos problemas de que cada vez que el río... ...tenía una avenida importante... Mm. ...se llevaba a todas las tierras estas ¿no? No, y además, ...eso fíjate, dicen que acabó con Pataura. ¿no? ¿no?... ...además fíjate que sin querer... ...nosotros estamos reconociendo esta zona... ...a través precisamente de un acueducto... ...luego el puente de, de Tablas... ...que es el que vamos a ver a continuación etcétera... ...o sea la importancia una vez más de los puentes de, y del agua en definitiva ¿no? sí el agua es fundamental el, 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 la riqueza de, de esta zona es conseguir a llevar el agua del río Guadalfeo hasta la viga y ponerla en, en funcionamiento ponerla en regadío yo creo que yo creo que hemos llegado es verdad que el puente tablas como hemos querido reconocer no existe, no existe. Como, como tal pero yo creo que más o menos en esta zona, ¿no? Donde quizá aprovechando esta, aprovechando esta rambla, la rambla, la Rambla de Santa María se llama. Esto? Santa María, Santa Ajá. Marina, Santa Marina. Para pues aprovechar. Imagino la Rambla del Puente de tabla. Además tenemos toda la Rambla que, 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 que va hacia hacia abajo. Aquí estaría, ¿no? Ese puente de tabla. Eso estaría el Camino de Pataura, que es el que tenemos ahí a la izquierda, Puente de tabla y Panata. Aquí sería el pueblo, aquí debió estar el pueblo, aquí en este recodo de las montañas, del monte del Matalite, ser, debía ser Pataura. No se ha conservado nada. Ese primer asentamiento. Ese primer asentamiento que se mantiene hasta el siglo XVIII, todavía en 1752 quedaban veintitantas casas. Veintitantas. ...había tenido muchas más casas, había tenido... ...hasta una, 70 ¿no?... ...sí, había tenido una iglesia, había tenido una casa fuerte... ...había tenido un ingenio de azúcar... ...que también debió estar por aquí... ...y indudablemente no ha quedado nada... ...de, de ese poblado... ...este puente de tabla decía que ya estaba... En, ...estaba ya en pataura ...estaba al lado del pueblo... ...un poco más para arriba... ...seguramente en la esquina más superior... ...terminaba el pago del puente de tabla. El puente de tabla la mitad, o el pago del puente de tabla a la mitad en el siglo XVIII también estaba enarenado. No había... también el río lo había afectado gran parte de la, del pago del puente de tabla y después el pago del crucio que estaría en el, más, un poco más para arriba. En época árabe a este pago del puente de la tabla se le conocía con el pago del puente del hadith El Jadid es un musulmán de, de Pataura, que vivía en Pataura. Y recibe el nombre de. Normalmente eran muy, los pagos se llamaban muchas veces el dueño de los. El de, mismo dueño. De dueño, de dueño ¿no? sí, vale. Y justamente estamos enfrente de la obra, es decir, prácticamente eh, este sería el entorno de Pataura. Puente de tablas, curuchos arriba y en medio de los dos, Pataura. Y más para arriba las areas. Es decir, que es, indudablemente aquí en este espacio, en una época determinada, llegó a haber 70, 100 casas. ...hoy no ha quedado nada, una iglesia que se construye en 1520... Eh, por, el, ...por el vicario de Motrí, Gonzalo Hernández de Herrera... ...la construye un, eh, un Francisco Hernández que era de, de Salobreña... ...el maestro de obras, maestro Alarife, que se llamaba en aquella época... ...el que la construye, hay una casa fuerte... ...que es donde se protegía en caso de ataque, hay eh, un cementerio... Eh, ...es curioso, la iglesia tiene incluso un Cristo considerado muy milagroso y una talla magnífica que era el Cristo de Pataura... ...que terminó en la iglesia de Motril... Ajá. ...cuando en 17.95 derriban los 97 derriban la iglesia de Pataura... ...porque ya estaba... ...no había nadie aquí... Y ...la iglesia se había servido para ciertos cultos... ...extraños, estaba total... ...que la desacralizan y se llevan el santo... ...el Cristo... ...el Cristo de Pataura... ...a, a Motril... ...y el pago del puente de Tabla... Se cultiva caña de azúcar. En esta zona se regaba con la acequia, o metía agua de la acequia de Motril y también con la acequia de Pataura. Con las dos acequias se regaba este, este pago del puente de Tabla. Eh, no ha quedado nada. ¿Dónde está Pataura? ¿O ¿Dónde están los ¿Y, restos y, y, de Pataura? ¿Y ¿Por qué se va despoblando Pataura? Porque el sitio es magnífico, es ¿eh? un sitio prolífico. Sí, es decían fértil. que. No, pero la atracción de Motril debe ser importante, no. el crecer Motril debe ser importante para que. En 1753, cuando se hace el catastro en Senada, solo quedan entre 12 vecinos aquí, solo un día 12 familias. El resto de las propiedades son eh, de gente de fuera, que no son de Pataura, son gente de Motril, gente de Granada, muchos eclesiásticos, órdenes religiosas, etcétera, son los, los dueños de estas tierras. El caso es que mm, un poco desaparece. Y también dicen que desaparecen por las avenidas del río. Eso es, bueno, una eh, vez más, el río... Por yo la, el la, es posible que existiera y que la avenida del río se llevaran el ingeniero de azúcar, eh, se llevaran las casas y tal, pero debía estar construida mucho más abajo, es decir, por debajo del camino. Uh -huh. Pero no lo sabemos. Ahora mismo los planos que existen del siglo XVIII donde están batabras no dice que están frente al hombre, se ve que están frente al hombre. ...más que enfrente del hombre, más la entrada del camino enfrente del hombre, uh -huh. más que del pueblo... ¿no? Uh -huh. ...el caso es que debió estar ocupando un, algo por el estilo... ...o más para arriba, al otro extremo de ese monte... ...o en esta, en este recodo que tenemos aquí de los montes... ...es lo más lógico... Uh -huh. ...y. Sí, porque comentaba antes que el río vuelve a ser protagonista... ...tanto por el tema de las inundaciones... Eh, ...con lo cual convertía la zona en pantanosa, etcétera... ...pero también arenaba muchas... ...arenaba, lo dicen muy frecuentemente... ...esta tierra no se no se puede cultivar... ...porque está en plan de río... ...estar en plan de río que estaba o metida con agua... ...o estaba enarenada ¿no?... ...con lo cual nos, eran tierras que habían sido de cultivo... ...y después estaban incultas por... La por, la río, misma, por, por la río, misma... Por, la, no, ...por naturaleza... ...claro porque esa misma arena puede hacer una, ellos capa, una capa... ...ellos diferenciaban si estaban incultas por desidia... Es decir, que el dueño no las cultivaba o estaban incultas por, por la acción de la naturaleza. la naturaleza. El caso es que no ha quedado nada. Nada. Y es una zona que es muy antigua, no ha quedado los restos de, de nada. ...100 casas posiblemente aproximadamente, un ingenio de azúcar, una iglesia, un cementerio, una casa fuerte, un ingenio de azúcar que era grande y que tenía una extensión importante desaparecido por completo, el pueblo perdido de Pataura. Ni, ni, ni el nombre, te digo, ya no, no, no sabemos qué significa eso de Pataura. Ni siquiera Aura, ¿no? Pataura sabemos lo que es. Pater, el Aura. caso es que, bueno, es posible que estuviera aquí, posible que estuviera un poco más arriba, pero este es el pago, empezaba el pago de Puente de Tablas, Pataura, pago del Curucho, jarea, eh, y ya panata al final, a partir de las jarea, panata. Curucho significaba zona de entrada, ¿no? De entrada o de salida. O de salida, podría significar las dos cosas. Al -Curucho. Al Curucho. Por eso hay una calle en que se llama también calle Curucho, que es la calle de salida. De, de Al Curucho. Motriz. Al -Curucho. Uh -huh. Bueno, pues conociendo Pataura, hemos conocido este, entre comillas, este puente tabla, este pago del puente tabla, aquí estaría ese... Ese, ese puente con, con esta rambla de Santa María que pasa por aquí actualmente y toda esta zona, pues posiblemente sería pues, lo que conocemos nosotros como, bueno, sigue siendo Pataura, evidentemente. Nosotros nos referimos a ese primer asentamiento donde posiblemente creció la idea de, de, de Motril, aunque luego ya, pues, lógicamente, pues, precisamente por el efecto del agua podría ser el que nos, nos fuimos centrando un poco más en nuestra ubicación. nuestra ubicación actual. Es curioso, perdona Alberto, pero quiero mencionarlo, ¿no? eh, Se conservan los libros... de bautizos, de entierro y de matrimonio de Pataura. Ah, sí. Sí, de la Iglesia de Pataura. Están en la Iglesia de Salobreña. Es un documento. Magnífico para la investigación. De... Yo no lo he podido ver, he podido ver algunos, no lo he podido ver al completo, pero es un magnífico documento de investigación cómo evolucionó ¿eh? lo, la, la historia de Hombre, La iglesia de aquí pertenecía a la de San o a la de Motriz. Y el cura de aquí vivía en Lobre. El mismo cura de, de Lobre era el cura de. ...de aquí, de, de, de Pataura... ¿eh? ...por eso... ...y el Cristo ese de Pataura que el han mencionado... Cristo, ...el Cristo de Pataura... ...es un Cristo, una imagen que se consideraba... ...de gran importancia, no solo artística... ...sino era imagen milagrosa... Eh, ...se dio culto aquí, en la iglesia de Pataura... ...hasta que en 1796 o 97 ...deciden derribar la iglesia de Pataura... Y deciden llevarse el Cristo y su altar, deciden llevárselo a Motril. Hay una pelea en Motril importante, porque los sacerdotes del cerro pretenden que se lleve el Cristo al cerro, porque la imagen considera milagrosísima, llevar al cerro y los de la iglesia mayor decían llevárselo a la iglesia mayor de Motril. Al final tiene que venir el arzobispo para poner paz y decidir dónde se pone el Cristo Patagura. El Cristo Pataura se puso en la Iglesia Mayor, en la Capilla de la Árima, en el el, la misma capilla que hoy está el Nazareno, en la, Iglesia, uh -huh. en la Iglesia Mayor. Y incluso hubo en el siglo XIX una cofradía del Cristo Pataura. Uh -huh. En Motrí una cofradía del Cristo de Pataura. El caso es que debió desaparecer en la época de la Guerra Civil. La guerra, Alguien me dijo que un Cristo que coronaba el, el retablo que existió de Jerónimo de la cárcel en la Iglesia Mayor. ...que se quemó en la época de la guerra... ...ese Cristo que lo coronaba era el Cristo de Pataura, no lo sé... ...la verdad es que nunca he visto una imagen del Cristo de Pataura... ...el caso es que era considerado por una gran imagen... De, ...desde el punto de vista artístico... ...y desde el punto de vista de las creencias, de la religión... milagrosísima imagen... ...y era súper venerado, el Cristo de Pataura era su, muy venerado... ...hasta tal punto de que... Eh, ...tienen toda una ceremonia para llevárselo a Motril... ...desacralizar la iglesia de Pataura, llevársela a motril y allí ponerle una capilla junto al altar mayor, en la del altar mayor de la iglesia. La lástima es que no se conservara ese mm. Cristo tan antiguo, porque eh, cuando se hace la iglesia en 1520, mmm, que la hace la iglesia de Pataura, se construye en 1520. Eh, yo creo que ya en esa época se puso el Cristo de Pataura. ¿no? y considerado una imagen muy de gran valor histórico claro. de gran valor artístico y de gran valor religioso claro y si encima hacía tantos milagros pues evidentemente merecía una capilla nunca mejor dicho como como dios manda bueno pues no sé cómo se lo habrán pasado ustedes yo una vez más ...he vuelto a disfrutar de lo lindo... ...paseando por estos parajes sensacionales... ...que todavía nos da, nos da esta zona... ...hoy hemos descubierto, bueno, pues ese pago... De, 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 ...del cabón... ...hemos estado con el... ...el salto del gato, la isla del castillo... ...ahora hemos venido aquí... ...a esta zona de, del puente del Jadid, ¿no?... ...o el puente de, de Tabla... ...hemos conocido Pataura, aquí, aquí... ...empezó todo, como se suele decir... ...esta zona fantástica que, que bueno... ...que finalmente terminó despoblada por todos esos argumentos... ...que nos acaba de comentar don Manuel Domínguez... ...nos queda todavía, ¿eh? nos queda todavía... ...nos acercaremos a la zona del Jaril... ...a la zona de Fanata, etcétera, etcétera... ...o sea que vamos a seguir recorriendo... ...casi llegando, lógicamente, pues a la, a la altura de Vélez... ...así que eso será ya nuestro próximo programa... ...como siempre aquí en La Alquería... ...un auténtico placer estar... ...con todos ustedes aquí en la televisión de Motril... ...hasta la semana que viene, adiós.